presentarle al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires todo este proyecto. El grupo de vecinos, tendríamos que elegir una persona para que presente su DNI, se haga responsable, entre comillas, aunque se fuera todo a cargo, para presentarle todas estas cosas que hablamos al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Que es gratis y nos tendría que dar algún resultado. Claro, a lo mejor podríamos hablarlo, a ver qué. Yo creo que lo más importante, lo primero que tendríamos que hacer es presentar, juntar las firmas, ver cuántas tenemos, presentarlas, entregárselas al intendente, ir a un grupo de vecinos, entregárselas al intendente y de ahí ver cómo sigue la cuestión. Yo creo que han prometido muchas cosas, muchas de las cuales creo que nos van a ayudar. Sí, para empezar, el tema es que serían de gran ayuda todas las que hicieron esta semana en medio. El tema es que se cumplan, porque la situación es desesperante. Yo anduve así como muy por arriba por los centros de evacuados y la problemática, son todas problemáticas distintas. A cada uno de nosotros nos pasa algo diferente. Desea. Me parece que hay dos cuestiones que estarían buenas. Por un lado, se podrían armar cuadrillas para juntar firmas, porque o sea, son bastante numerosas las que hay, pero de pronto mientras más sean, más presión se puede ejercer o hay más posibilidades de tener una respuesta casa por casa. O sea, cada uno en su barrio toma 4 o 5 manzanas. Y por otro lado, me parece que estaría bueno, teniendo en cuenta que en los últimos años se han tomado algún tipo de medidas que modificaron la cuenca, pedir un informe completo de impacto ambiental de todas las medidas que se han tomado en los últimos 15 años al menos, y buscar especialistas como para que puedan hacer un análisis. Sí, alguien, y estaría bueno que no haya formado parte de ninguna gestión, porque ahí también hay cierta información que puede ser capciosa. Porque de pronto hay medidas como, no sé, el desmonte del Camino del Pescador, que si se hace un estudio real sobre la cuenca y sobre la tierra, puede ser que haya medidas como reforestar ese terreno, que son un paliativo, igual no solucionan el problema de base, porque es un problema muchísimo mayor, pero podría ser un pequeño aporte. No lo olvidemos, vecinos, somos todos los que somos danificados y estamos inundados, y veo poca gente que no viene. Que no tengan miedo, que es solamente para ayudar, para dar una mano, que no los pasa hoy, los pasa siempre. Entonces no queremos que vuelva a pasar, que por favor necesitamos la ayuda de todos los vecinos que estamos inundados y los que no también. Sí, que a veces no es solamente la firma, que también es la presencia. A veces es la presencia también, que necesitamos que estén con nosotros, porque no estamos pidiendo nada, ni somos partido político, nada. Es solamente por nuestras casas y las cosas de nosotros, nada más. Yo supongo que es por eso, mejor porque debe pensar que mezclarlo con la política y no nada que ver. Yo no pasa todo. Vine hoy primera vez porque no estaba enterada de esto, me fui enterando porque comentaban y bueno, en el correo, bueno, me fue comentado un estado que yo publiqué y así fue como yo entré al grupo. Ajá. Y me fui enterando las cosas, pero si no, no estaba enterada de eso. Esta reunión la hicimos muy a las apuradas y no la pudimos no pudimos organizar bien por el tema de para ver si lo juntábamos un poco más para más adelante a ver. Sí, pero no tenemos experiencia tampoco. Claro, yo no, por lo menos la primera vez. Solamente bueno contamos lo que nos pasa. Que hagamos, que nos juntemos todo y que hagamos propuestas, porque no es la primera vez que nos juntamos, ya son varias veces, muy seguidas, no alcanzamos a acomodarnos que otra vez. Tenemos que volver a levantar las cosas, tenemos salir con nuestros hijos. Hay pérdida de materiales. Y las criaturas las tenés que estar sacando, llevando. Criamos a nuestros hijos sobre el agua como los patos. Y a mí me parece que no dan, cuando uno hace sacrificio para tener su hogar, sus cosas, me parece que tiene que haber un poco de colaboración del gobierno hacia las familias, que trabajamos día a día para tener nuestras cosas, con sacrificio.